Tengan todos ustedes muy buenas tardes, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Colores Primarios aquí en nuestra casa, www.radiohermes.com. Mi nombre es Pablo Duarte y con la operación técnica y puesta al aire de Alan Bassi estaré durante la próxima hora llenando tus oídos de colores. Comenzamos hoy disfrutando de la música de Eric Gales Lajín, guitarrista de jazz y blues, nacido en Brooklyn, Nueva York, un día como hoy, de 1938. Y hoy, 20 de septiembre, vísperas de la primavera y todos sus festejos y todo el alboroto hormonal que produce la primavera, también es el día de los novios, pero es una fecha muy importante, sobre todo para los que ejercemos los medios de expresión, para los que hacemos periodismo. 20 de septiembre es el Día Internacional de la Libertad de Expresión de Pensamiento. El 20 de septiembre se conmemora este día en homenaje a la entrada de las fuerzas del Reino de Italia a Roma, lo que puso fin al poder temporal del papado ese día del año 1870. Fue en esa fecha que las fuerzas italianas y los garibaldinos, a los cuales pertenecía mi abuelo, protagonizaron en Roma la brecha de la Porta Pía, derrotando a las fuerzas del Vaticano que se encontraban aliadas al Imperio francés. Para comunicarte y participar del programa nos podés llamar al 4-305-3303. También podés hacerlo con tu WhatsApp al 11-56-47-2346. Si lo haces desde el exterior, recordá que tenés que marcar el prefijo 549. Y también recordá que participando durante la semana en nuestras redes te podés ganar entradas para cualquiera de los espectáculos que anunciamos en nuestra programación. En Twitter nos encontrás como Radio-Hermes, en Instagram como Radio Hermes y en Facebook como Radio Hermes Web. Radio Hermes te acompaña todo el día. Baja nuestra aplicación para móviles desde Play Store o Google Play. Radio Hermes, está donde vos estás. Con el compromiso de abastecer al mercado con un producto que satisfaga las demandas y necesidades más exigentes del mundo artístico, la firma Seurat ha logrado desarrollar una amplia gama de productos que se destacan por su excelencia y versatilidad. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país, atiende tus consultas en el mail ventas@seurat.com.ar. Color es un sonido, clásica, tango y jazz. Azules, rojos y amarillos para nuestros oídos. Te cuento que hay una nueva producción del Teatro Colón. Se trata de Don Pasquale, ópera bufa en tres actos, con libreto de Giovanni Ruffini en italiano y música de Gaetano Donizetti. Va a haber 5 funciones a finales de este mes y 2 funciones más a principios de octubre. Las fechas, horarios y demás datos están en la página principal de nuestra emisora. Como breve referencia, les cuento que cuando lo bufo parecía denostado y era inminente la llegada de la ópera seria del romanticismo, Donizetti demostró que todavía podía reformularse y explotarse las posibilidades que ofrecía este género.
Don Pasquale es a menudo considerada la última gran ópera bufa de la escuela italiana belcantista. Ambientada en la Roma del siglo XIX, con un protagonista arquetípico, el anciano enloquecido de amor atraído por una mujer más joven, es el título número 69 del genio de Bérgamo, que realizó en total 75 óperas en su corta vida, vivió 50 años nada más. Esta pieza, Don Pasquale, fue estrenada en 1843 en el Teatro Italiano de París, ciudad de residencia de Donizetti, en la etapa final de su carrera compositiva. Para cerrar esto que les acabo de anunciar, vamos a escuchar uno de los números de esta ópera, Don Pasquale, de Donizetti, en la voz de la soprano Aeran Gong. El aria se llama Che guardo il cavalieri. Thank you.
Quizás el arte sea un medio para poder conmover a la mayor cantidad de seres sensibles al ofrecerles una imagen privilegiada de los sufrimientos y de las alegrías comunes. Colores primarios. Panorama de las artes plásticas. Horas 11 minutos en la República Argentina, 20 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, día primaveral, tenemos una humedad del 18% y este buen clima se va a extender durante todo el fin de semana, así que algo que no es común, vamos a tener una primavera con buen clima y a pleno sol. El teléfono para que nos llames 4-305-3303. Recordá que también podés participar con tu WhatsApp al 11-5647-2346 y a través de las redes nos encontrás en Twitter como Radio-Hermes, en Instagram como Radio Hermes y en Facebook como Radio Hermes Web. Hoy tengo el gusto de compartir los contenidos de Colores Primarios con la artista visual Carolina Filici. Te doy la bienvenida, un gusto que estés acá con nosotros. Hola Pablo, muchas gracias. Muy contenta de estar acá, hermosa tu radio. Bueno, espectacular. Muchísimas gracias. Divino el espacio, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahora después, ya los invité, los vamos a recorrer, que tomen contacto con el Museo de Arte Plástica Roberto Duarte. Carolina, tomé contacto con su obra, ya vamos a hablar y a profundizar sobre el trabajo que ella realiza como artista visual. Yo tuve la oportunidad de conocerla en la celebración del 149º aniversario de La Boca en el Teatro Verdi, junto a la gente de Art Out. Y bueno, después el haberla conocido, haber tomado contacto con su obra, hizo que la visitara en su stand en Bada, un stand precioso donde estaba exhibida su obra y acompañada por esta cantidad de alumnos que tiene, así que también vamos a estar hablando de su faceta como docente, que es muy importante, y actualmente está exhibiendo en Casa Foa. Sí, así es. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de tu obra. Que a mí me sorprendió algo que es característico, y hay una frase que está en tu blog que dice: las texturas no mienten. Así es, así es. Y creo que es el elemento que sobresale, valga la expresión, de tu pintura, ¿no? Donde está la parte más sensible. Esa frase era el nombre de la exposición que hice en abril, en el Hotel Anselmo, que es el hotel boutique de los Hilton, que está acá en San Telmo, acá cerquita. Sí. Un hotel divino. Y entonces preparé una muestra individual y como mi obra abstracta es con muchas texturas, el nombre de esa muestra se llamó Las texturas no mienten. Uh-huh.
Contanos cómo están trabajadas estas texturas. Bueno, yo pasé por todo, digamos, los paisajes, los desnudos, las flores, y bueno, los que pasamos y tenemos todo un camino y un recorrido en el arte, generalmente finalizamos en el abstracto. Una vez que comenzó ese abstracto, continuó con la búsqueda de materiales no convencionales, que cada vez ahora se usan más, se utilizan más, pero bueno, yo ya hace muchos años que vengo utilizando el vidrio líquido, las resinas, las maderas, los alambres, los hilos, y bueno, y voy armando la obra primero con pintura, ¿no? Primero con los pigmentos y luego con la aplicación de estos materiales. Este proceso de creación tuyo, de esta imagen que tiene que ver con la abstracción en esta etapa tuya de tu carrera, ¿cómo se va armando en tu cabeza? ¿Hay un boceto previo? ¿Hay un tema que te dispara? Y la inspiración pasa por muchos lados. Creo que lo más importante es ponerse a pintar. Cuando uno empieza en su atelier, su mesa de trabajo, lo que fuera o lo que tenga, el elegir primero los colores, como le enseño a mis alumnos, elegir la paleta, qué paleta voy a usar, elegir los pinceles, porque los pinceles también nos van a dar forma, si utilizo un pincel, claro, si utilizo un palito, si utilizo una espátula, y el tamaño de la obra a elegir. O sea, ya con ese parámetro empieza la obra. Muchas veces bosquejo, porque la gente no hace bocetos previos, y está bueno armar un boceto previo, armar la obra, dónde va a estar la obra, para que no pierda su equilibrio, no pierda su peso, y a partir de ahí. Pero sí, el abstracto lo que tiene de mágico es que la obra después te va llevando, ¿no? Te va llevando la obra. Te va llevando. Es un diálogo y un lenguaje que empezás vos mismo a tratar con tu propia obra. Vas construyendo esta obra a través de la forma que te ofrece la textura y del colorido, ¿o es una figura que se va deformando en una abstracción? Yo primero como que tengo en la cabeza, yo ya voy con algo en concreto, pero después sí es verdad que las mismas texturas te van llevando y te van armando formas que por ahí no imaginaste. Pero sí tenés que ir con una idea, no se trata de ir y manchar y, claro, y de tirar, y de, no se trata de eso, no te lleva por un buen camino. O sea, la obra, como yo siempre enseño, vos tenés que armar un dibujo, tenés que armar una estructura. No va a ser un dibujo de flores ni de paisajes, claro, pero sí tenés que armar una estructura. Si no, el cuadro te queda, se cae, se va para un lado, se va para el otro. Tenés que armar una estructura, un dibujo. Yo le digo el dibujo abstracto, el dibujo mental. Y después las texturas sí te van llevando. Claro. Te amplía la obra. ¿Sos una trabajadora constante? Muy constante, muy constante. De mucho trabajo. E inclusive ahora para Bada trabajé meses enteros, fines de semana, desde la mañana hasta la noche. Para mí es muy importante la constancia. No se puede tomar un cuadro, pintarlo y dejarlo. Ya cuando uno actúa a nivel profesional, ¿no? Cuando vos vas a un taller es distinto. Pero vos tenés que ponerle horas, horas a tu cuadro. Es necesario. Una vez un maestro de la pintura me dijo: tantos cuadros que hay en mi taller y creo que todavía no pinté el cuadro. Y siempre el cuadro para mí es el último. Yo ahora estoy muy alucinada y muy conforme y feliz con la obra de Casa Foa, que es una obra muy importante que me llevó mucho tiempo y que su tema principal era el arte sostenible, la sustentabilidad, que es la resignificación de los objetos que ya no se utilizan aplicados a la obra. Ah, mira. Entonces, primero tuve que componer qué objetos yo iba a utilizar, qué era lo que yo quería poner en la obra, porque yo ya tenía un tema. Y encontré en una cajita un montón de minas de lápices de mi hija mayor de cuando era chiquita. Y dije, este es el objeto. Claro, totalmente. Este es el objeto. Entonces empezó la obra sabiendo que yo todas esas puntitas de lápices de todos colores y cortecitas de cuando sacabas la punta de un lápiz iban a estar en esa obra. Yo ya sabía eso. Entonces fue muy fácil llegar. Imaginé las texturas, imaginé qué materiales iba a utilizar. Entonces se fue abriendo camino. Hablas de los materiales y qué hay en cuanto a los soportes.
Bueno, ahí utilicé, es una obra muy grande de 1.50 m por 1 m y un bastidor box, que es lo que a mí me gusta, los bastidores cajas, que es lo que suelo utilizar, y un grano medio, viste que hay distintos tipos de granos, el grano medio me sirvió, y la obra se llama Love, porque empieza con una palabra. Si vos ves, empieza la palabra Love escrita en el bastidor, y a partir de ahí, la deformación de esa palabra para la construcción de edificios y casas en perspectivas, alegóricamente a Casafoa, ¿no? Claro. Que se iban cayendo. Bueno, después utilicé lacas vitrales, alambres de cobre, limaduras de hierro, vidrio líquido. Ya ahí me, al final me subí con toda mi artillería, pero la obra la tenía armada. Ya estaba armada. Eso fue lo que utilicé. Vos hablabas de la paleta. ¿Y cuál es la tuya? ¿Qué importancia tiene el color en tu obra? Para mí es muy importante. Muy importante. A veces me prohíbo determinados colores, como el azul, que es mi favorito, pero hablando con muchos artistas, el azul tiene algo magnético y mágico y misterioso e inspirador, porque ¿por qué a todas nos gusta? A todos los artistas nos gusta el azul. ¿Por qué? El rojo no tiene tantos devotos. Claro. Y hay colores que son difíciles, como el amarillo, ¿no? ¿Viste? Y bueno, sin embargo, en Bada, yo preparé una obra especialmente en color amarillo. Claro. Un desafío. Sí, y vos sabés que no la vendí esa obra, pero todo el mundo la miraba, todo el mundo me comentaba esa obra. Ves que es un color que no enamora, pero te llama la atención. Atrae. Y con el azul. Y el azul, yo la mayor parte de obras que vendí son en colores azules, turquesas, agua marina, pero a veces trato de despegarme un poco de esa paleta, porque si no es como que toda mi obra pasa a ser con un mismo color. Entonces trato a veces de incorporar algún otro tono, un gris de paint, un tierra de sombra, un magenta, algún tonito para ir tirándome para otro lado, porque si no es como que quedo presa en ese color. Claro. ¿Cómo nace en vos esta búsqueda artística, esta pasión por la pintura? Y de muy chiquitita, porque yo tenía, bueno, mi mamá tenía una amiga que era una artista, en ese momento una artista plástica que murió, y de muy chiquitita una vez me invitó a su casa, ella no tenía hijos, me invitó a su casa a jugar, y yo cuando entré en esa casa y olí algo tan raro, me enamoré, y era el olor a óleo y a trementina. Claro. Así que yo tengo impregnado ese olor desde esa época. Así que siempre pinté, toda la vida pinté. Uh-huh. Tenía una librería enfrente de mi casa y me cruzaba y le decía, ¿con qué puedo pintar? O sea, era muy chiquita, siempre pinté, siempre dibujé. Has estudiado en el IUNA, entendido, y asististe a algún taller. Sí, después tuve grandes maestros como Hermenegildo Sabat, dibujante, que falleció hace poco. Juan Lascano también. Ajá. Hice muchos desnudos y bodegones con Juan Lascano, grandes maestros. Y después tengo un profesor que nadie lo conoce, pero fue el que más me dio, no sé si estará vivo, Marcelo Beauty, era un genio. O sea, a veces en personas no tan renombradas, indistinguidas, ¿no? Y vos como docente, ¿qué pensás que es lo que uno tiene que despertar en su alumno? Porque yo creo que hay cosas que no se pueden enseñar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de arte. Y uno tiene que dar todo. Yo doy todo. Y yo enseño todos mis secretos y todo lo que yo hago lo enseño. Porque es mi secreto. Si yo no enseño, no me vuelve nada nuevo. Uh-huh. No me vuelve ninguna idea nueva. Y bueno, hay gente que es más receptora que otra. Pero uno no deja de dar un ejemplo también, ¿no? No deja de dar un ejemplo con sus colores, con sus paletas, con sus texturas. Más allá de lo que uno enseña en la clase, es mucho más todo lo que uno habla en clase y dice en clase. Y eso dependerá de cada uno después. Claro. Estoy en compañía de Carolina Filici. Ella es artista visual, está exponiendo en Casafoa. Ahora nos vas a contar un poquito cómo hace uno para llegar a Casafoa. Hasta cuándo se extiende la muestra, y vamos a hablar un poco más del tema docente. Vamos a compartir algo de música, y hablando de los maestros, vos sabés que una vez le preguntaron a Freddie Mercury cómo hacía para hacer esas armonías que hicieron en Queen, una de las bandas más icónicas de Inglaterra y de la música, en la historia de la música.
Él respondió que este tema de los Beatles, escrito y vocalizado por George Harrison con armonías de Paul McCartney y John Lennon, fue la inspiración para crear ese sonido tan característico de Queen. Estamos hablando de If I Needed Sandman, y lo escuchamos. Notas de color, anécdotas y comentarios. Horacio Butler ingresó a la Escuela de Bellas Artes en 1915, donde conoce a Bigatti, Basaldúa, Badi y Larrañaga, con quienes mantuvo una entrañable amistad durante toda su vida. Si bien tomó clases con Bernardo de Quirós, su gran maestro fue Otton Fries en la ciudad de París. Luego de su larga estadía en Europa, se instala definitivamente en el Delta del Tigre, donde elaboró toda su producción pictórica. Allí conceptualizó sensiblemente la imagen que la naturaleza le ofrecía, imponiéndole al paisaje isleño su propio sello exclusivo. Valiéndose de bocetos, reconstruía el paisaje, plasmando en su pintura la luz captada en distintas vivencias. Decía el artista: "Traté de apoyarme en algunas realidades de nuestro clima, en ciertos característicos del suelo y de la luz, y en algunas sugestiones poéticas del recuerdo". Butler fue el claro ejemplo de que la obra de arte se realiza en la mente, que es allí donde la creación se produce. Pintaba de forma rápida, pero su proceso creativo era sumamente meticuloso, provisto de observación y análisis. Horacio Butler, como Picasso, sostenía que la inspiración existe si cuando llega estamos trabajando. Notas de color, anécdotas y comentarios. Nadie mejor para pintar el fin de semana que Colores Primarios. Agenda cultural, música, teatros, exposiciones y actividades en talleres.
14:29 en todo el territorio nacional, temperatura estable en la ciudad de Buenos Aires, un día primaveral, 20 °, 2 décimas, la humedad es del 18%, el teléfono para que nos llames 4-305-3303, el WhatsApp para que dejes tu mensaje 11-56-47-2346 y recordá que en redes te podés ganar con tu participación entradas para cualquiera de los espectáculos que te voy a estar anunciando ahora. Nos encontrás en Twitter como Radio-Hermes, en Instagram como Radio Hermes y en Facebook como Radio Hermes Web. Y la agenda de colores primarios hoy comienza así. Derrocada por los militares, la presidenta Isabelita es recluida en un castillo gótico de la Patagonia. La acompañan su criada andaluza y sus perritos. El ama de llaves que las recibe es el poder ahora. Entre noches de espiritismo y confesiones con el arzobispo que la visita para aliviar su alma, Isabelita añora, más que los años de la presidencia, los días felices en un cabaret de Panamá. Happy Land es la nueva creación de la dupla conformada por el director Alfredo Arias y el dramaturgo Gonzalo de María, y cuenta con la actuación de Carlos Casella, María Merlino, Marcos Montes, Adriana Pegoreles, Alejandra Radano y Josefina Escaglione. Esto lo pueden ver de miércoles a domingos a las 20:30 en la sala Casa Cubierta del Teatro General San Martín, Avenida Corrientes, 1530. Lo que se pone en escena en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Con la dirección de Oscar Barney Finn, se pone en escena La Reina de la Belleza, de Martin McDonagh, con un elenco integrado por Marta Lugo, Cecilia Charandini, Pablo Mariuzzi y Sebastián D'Artegé. Esta obra nos cuenta la relación de una hija dedicada al cuidado de su madre en un pueblo irlandés al que todavía no ha llegado la globalización. El encierro obligado por esos cuidados han terminado por establecer un rencor frío e implacable contra la anciana. Este conflicto seco y brutal se complica con la llegada de Pato y Ray, dos hermanos que cargan con una vida llena de problemas. La eclosión de estos cuatro personajes da la posibilidad de que McDonagh escriba una obra feroz e irreverente y ustedes la pueden disfrutar los sábados a las 20:00. También te recomiendo en esta sala La Herencia, con dramaturgia de Andrea Baguab y la dirección de Daniel Marcove. La obra trata aquellos secretos que hay en todas las familias y, hurgando en las consecuencias de cuestiones que quedan ocultas, de repente se revelan. El elenco está integrado por Flavia Vitale, Gustavo Rey y Ardena Stillman, Marcelo Serré y la música en vivo de Carlos Bendayán. Esto va los domingos a las 16:00. Y por último, aquí en El Tinglado, les recomiendo El Deseo del Otro, de Mario Chajris, que trata sobre la vida de una pareja que postergan lo que quieren ser, eso que los apasiona, hasta que se dan cuenta que el tiempo pasó y que ya no hay más excusas. Llegó el momento de tomar una decisión y de ver qué hace cada uno por su propio deseo y por el deseo del otro. El elenco está integrado por Ernesto Claudio, Gabriela Lich y Mora Monteleone y va los martes a las 20:30. Les recuerdo todo esto en El Tinglado, Mario Bravo 948. Otra obra que te recomiendo es Trastorno. Se trata de una visión desaforada de la tragedia de Florencio Sánchez. Esta es una versión libre de Pompeyo Audiver de la obra El Pasado. Está dirigido por el propio Audiver, quien oficia a su vez de protagonista del elenco, que está integrado también por Juan Manuel Correa, Pablo Díaz, Julieta Carrera, Fernando Cavie, Ivana Chachaski y Fernando Naval. Recuerden, siempre les digo que esta obra es un desafío intelectual porque ustedes como espectador van a tener que resolver algunas situaciones que hay en escena y que no están resueltas por la dramaturgia. Así que es una obra muy recomendable. Esto se da en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1551, va los viernes y sábados a las 20:00. En esta misma sala, también los viernes y sábados, pero a las 22:15,
se pone en escena La culpa, de David Mamet, que relata la historia de un psiquiatra que es llamado a declarar por un juicio a favor de uno de sus pacientes acusado de cometer una terrible masacre. Un hombre enfrentado con las corporaciones más feroces, la prensa, la justicia, la corporación médica. Parece que está hablando de la realidad, ¿no? El elenco está integrado por Adriana Salonia, Diego de Paula, Martín Urbaneja, Gabo Correa, y la dirección es de Hugo Urquijo. Y para cerrar, les cuento que se estrenó Gershwin, El amor está aquí para quedarse, de Carlos Vitorello, protagonizado por Flavia Vitale y Carlos Vendayán, con la dirección de Jorge Diez, piano en vivo y arreglos de Carlos Vendayán. Esto va los sábados a las 20 horas en el Teatro El Ópalo, Junín 380, y anticípense porque están dando funciones con entradas agotadas. Vamos a cerrar. Hoy hablábamos de los Beatles, a raíz de lo que opinaban los Queen, cómo se inspiraron en ellos. Y evidentemente fueron una bisagra, ¿no? La música nunca fue igual después de ellos. Y hay una banda inglesa, que no sé si todos la conocen, yo trato de compartir con ustedes algunas novedades, se llaman Splinter. Estaban conectados con George Harrison y tenían un grupo de instrumentistas que los respaldaban en cada álbum. Ellos eran un dúo de voces. Splinter fue el primer acto firmado con el sello Dark House de Harrison cuando se asoció con I Am Records. El sonido de la banda a menudo es comparado con el de los Beatles y Badfinger. En realidad, si ustedes después tienen oportunidad, investiguen un poco en YouTube, van a ver que hay muchos temas que parecen de los Beatles, realmente. El mayor éxito del dúo llegó con su álbum debut, The Place Love, de 1974, admirado por la crítica, y este es uno de sus cortes. Down to the lonely ground, 'cause this is only the
Continuamos con Colores Primarios a través de www.radiohermes.com. Estoy en compañía de la artista visual Carolina Filici, que decíamos, mañana tanto festejo derivado que hay por el Día de la Primavera, también es el Día del Artista Plástico. Así es, el Día del Artista Plástico. Así que es un día para celebrarlo. Sí, con todo. claro que sí. Contanos, estábamos hablando sobre tu muestra, tu participación en Casa Foa, la obra que estabas llevando. Contanos hasta cuándo dura, cómo son los horarios, cuándo se puede visitar. Está todos los días de 14 a 21 horas y los fines de semana hasta las 23. Y dura un mes más o menos, hasta el 20 de octubre. Se inauguró hace una semanita recién. Uh-huh. Así que más allá de esto de Casa Foa, ¿qué otro proyecto tenés? Porque veo que sos como una emprendedora incansable. Tengo bastante, ya de acá a fin de año tengo mucho. Yo soy artista solidaria y participo siempre en fundaciones. Me gusta mucho colaborar. En algunas fundaciones te piden algo específico. Entonces ahora tenemos Arte al Plato, la Fundación La Salle, en el Hipódromo de Palermo, el 5 de octubre. Y el 18 de octubre en Apoyo San Francisco, Paraguas Intervenidos. Ah, mira qué lindo. O sea, el otro son platos intervenidos y Apoyo San Francisco, en la zona norte, son paraguas por, creo que son 80 artistas. Entonces, uno le entregan el objeto, lo interviene y, bueno, ellos después se encargan de venderlo. Así que tengo esos eventos. Después tengo en la Galería de Milo Lockett, el 3 de octubre, un encuentro de 100 mujeres por homenajear el mes del cáncer de mama y tomar conciencia. Entonces, todas participamos con una obra en su galería, estamos invitadas por él. ¿Qué más tengo? Bueno, un montón. No, y termino con dos eventos divinos a fin de año. El 3 de noviembre estoy en la Galería Vasco Gorriarena. Así. Es un grupo de mujeres que se llaman Grata Amalgama y hacen una exposición lúdica porque su presidenta es herrera. Entonces hace el tatetí. El juego El Tatetí, no, mira, en pared, en hierro, y a las artistas, somos 7 artistas plásticas que nos convocaron para intervenir las fichas para jugar El Tatetí. ¡Qué lindo! ¡Re lindo! Qué lindo. ¡Re lindo! Porque aparte va a haber una que hace vidrio, inflama, otra que hace cianotipo, o sea, de todo. Después estoy en la Fundación Rossi, también justamente en homenaje y consideración del cáncer de mama en octubre. En la Plaza de San Isidro, interviniendo el signo, el lazo del cáncer de mama, convocada por Fundación Rossi. Y termino el año en el Hipódromo de San Isidro con Win and Art. Y hago una instalación hindú. ¿Una instalación hindú? Sí, contanos porque yo soy fanática de la pintura hindú. Ajá. Y tomé bastantes seminarios yendo a la India. Entonces voy a armar toda una instalación, una performance de altares hindúes. ¡Qué maravilla! Así termina el año. Bueno, aparte la pintura hindú tiene otra concepción, ¿no? Y tiene toda su filosofía hindú, que yo me enamoré aprendiéndola sobre sus dioses, sus amados dioses, Ganesha, Lakshmi, Krishna, el dios del amor... Claro. Entonces, bueno, voy a representar, ya tengo obra hecha, sí. Uh-huh. No la muestro mucho, pero tengo. Y manejan inclusive otra paleta ellos, ¿no? Y que hablábamos de la paleta, sí, y el colorido. Sí, muchos dorados y muchos plateados y pasamanerías de ellos. Cosas y yo muy, tengo muy todo, pastel, traje, ¿no? Todo. Yo me traje todo. Qué bárbaro. Y bueno, y aparte como soporte utilicé unos... A ver cómo te puedo explicar, de las puertas antiguas, sí, las porciones de las maderas recortadas, tomé eso como un bastidor, así que voy a presentar esos mini altares. Qué lindo, qué lindo. ¿La gente dónde puede tomar contacto con tu obra, con todo lo que y estás contando? Yo en las redes sociales, el Instagram mío, Carolina Filice, está abierto, así que siempre estoy avisando y bueno, y si no en el Facebook, Carolina Filice también. Claro. Hablábamos de tu taller y de tu faceta como docente. Tenés muchos alumnos. Y yo hace... El año que viene cumplo 20 años de docente. ¡Qué bárbaro! Y tengo casi 40 alumnos divididos en 3 talleres distintos con distintos turnos. Y amo enseñar. ¿Son talleres particulares o estás en alguna institución?
Estoy en General Rodríguez, en la Asociación Española. Ajá. Y en Belgrano, acá en Capital, estoy en mi propio taller. Ajá. Bueno, ¿y cómo hace la gente que esté interesada en asistir a tu taller? Y me contactan generalmente por las redes. Hoy en día todo pasa por la red social. Todo okay. El mundo maneja redes sociales y sí. Uh-huh. ¿Qué tiempo le dedicas a la enseñanza y qué lugar ocupa? Quiero decir con esto, ¿es algo que te enriquece, te quita tiempo de producción? ¿Cómo? Muy buena pregunta, porque durante muchos años, como amo enseñar, me dediqué solo a eso. Entonces la parte, digamos, de arte mía era en un ratito libre, un fin de semana, cuando podía. Y ya desde hace un par de años estoy muy abocada a mi parte artística. Y aparte se me va dando una cosa, así como vos gentilmente y amorosamente me invitaste hoy a compartir este diálogo. Ah, es un gusto. Bueno, pero muchísimas gracias. Así se te van saliendo y se te van abriendo puertas y la gente te va conociendo y te pide que estés en su evento, que estés en una exposición o en una feria. Pero la parte docente sí te quita un poco y ocupa bastante en la semana porque son 3 veces. Y el resto de la semana está dedicada full time a mi obra personal. Uh-huh. Lo que pasa es que yo amo hacer las dos cosas, entonces no renuncio a ninguna. Quiero todo y bueno, después termino un poquito cansada. Pero... bueno, lógico. Mejor me agoto un poco, pero bueno, nada, nada. Todo lo que contaste uno pensaría que estamos en marzo y que estás desplegando todo sí, tu año de actividades. No, estamos terminándolo. Estamos terminándolo y yo, bueno, y feliz. Y la verdad que digo todo que sí, voy diciendo todo que sí, que sí, que sí. Y humildemente digo que sí, porque me costó llegar también a donde estoy muchos años. Y entonces ahora que me... ¿Cómo voy a decir? Ay, no, ahora no. Claro. Entonces digo todo que sí. Está perfecto. Bueno, vamos a compartir el segmento de tango en colores primarios. Y ya después venimos al cierre con quien hoy nos visita, la artista visual Carolina Filippi. Cada color es un sonido. Clásica, tango y jazz. Azules, rojos y amarillos para nuestros oídos. Ingresamos al segmento de tango de colores primarios, escuchando al maestro Astor Piazzolla haciendo Primavera Porteña. Y les quería contar que el 21 de marzo fue proclamado por la UNESCO en el año 1999 como Día Mundial de la Poesía, haciéndolo coincidir con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. El equinoccio es el momento en que los dos polos terrestres se encuentran a igual distancia del sol, lo que iguala la duración del día y de la noche. Y como es el día de la poesía, les quería compartir, regalar, dejarles algo de Nicolás Guillén. Quisiera hacer un verso que tuviera ritmo de primavera, que fuera como una fina mariposa rara, como una mariposa que volara sobre tu vida y cándida y ligera, revolara sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera, y al fin su vuelo absurdo reposara, tal como en una roca azul de la pradera, sobre la linda rosa de tu cara. Quisiera hacer un verso que tuviera toda la fragancia de la primavera y que, cual una mariposa rara, revolara sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu cara. Thank you.
Tramo final de Colores Primarios aquí en nuestra casa, www.radiohermes.com. Estoy en compañía de Carolina Filici. Ya, ahora lo dije bien, porque sí. Se lo hice en italiano, le agregué una I en vez de una E. No importa. Estábamos hablando de tu faceta como docente y cuando uno tiene muchos alumnos y realiza su actividad como artista plástico, como es tu caso, ¿cómo haces para que no se contagien de tu obra? Buena pregunta. Bueno, hay que marcar muchos disparadores de técnicas para que ellos puedan realizar sus propias creaciones, ¿no? Claro. Esa sería la idea principal. Igual, si yo quiero copiar un mismo cuadro mío, es como medio imposible también. Entonces, nada, hay que enseñar técnicas distintas y que cada uno encuentre su propio recorrido y camino. Uh-huh. ¿Y cómo reconoces estas diferencias que puede haber en la producción de un hecho artístico en sí mismo? ¿No? Porque hay gente que va a un taller de arte, como pasa con los talleres de música o los talleres de periodismo, para hacer algo en sus momentos, en sus tiempos, como una distracción. Uh-huh. Y hay gente que va para producir un hecho artístico. Exacto. En el es taller, un borde muy delicado. Sí, ¿no? Mis talleres se caracterizan después de tantos años, dicho por mis propios alumnos, ¿no? No solamente por venir a aprender, sino por un lugar de pertenencia. Claro, o sea, yo creo totalmente. Un clima especial, que es por eso que también hay alumnos que los mantengo de hace 20 años, ¿no? Entonces es un lugar de pertenencia que hoy en día es muy importante tener un lugar de conexión, un lugar donde todos se conocen, porque tengo hombres también, no solamente mujeres, y todos en algún momento, no sé, tuvieron un hijo, se separaron, perdieron a sus padres, bueno, pasó la vida. Claro. Y ese es el lugar de pertenencia que tiene cada uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, el clima especial para mí es muy importante en mi taller. Y sé que los que no corresponden van decantando solos como una golondrina. Claro. Pero también hay gente que viene a pasar un buen momento y hay muchos que también vienen a armar su identidad artística, su proceso de obra. Qué lindo, o sea, qué lindo. ¿Qué te dejó, qué experiencia te dejó la muestra en Bada? Hay una adrenalina y una energía hermosa. Un cansancio bellísimo, porque armar, ¿viste? Todos armamos todos y hasta el más consagrado que está en Bada tiene un martillo y un clavo para ayudarte y somos todos lo mismo en ese momento, ¿no? Y si bien estamos todos queriendo mostrarnos y vendiendo nuestra obra, no hay competencia, hay una solidaridad entre pasillos, con tu compañero de al lado, con el del otro, con el de enfrente, hay un clima maravilloso. Y bueno, y después la obra que se termina de completar, cuando viene alguien y te dice, mira, yo no entiendo nada de arte, pero qué lindo esto. Claro. Entonces es, bueno, y si lográs vender, ni hablar, ¿no? Sí, 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 bueno, no es fácil en este momento, pero creo que es pero una de las... Pero se ha vendido, Bada se vendió muchísimo. Sí, sí, se vendió este año. Sí. ¿Y qué pasa con esta resignificación de la mirada del otro? Esto que vos plasmás un cuadro diciendo algo y viene otro y te dice, uy, yo acá veo esto, me pasa esto. Sí, que no tiene nada que ver con tu propuesta. Exacto, pues. No, y aparte o por ahí el cuadro que por ahí a vos menos te gustó, que te digan, ay, qué hermosa esta obra y estos colores. O sea, fue muy importante el diálogo con el público. Fue maravilloso. Eso te debe enriquecer. Eso te deja, pasó por mi stand una mujer y me hacía preguntas y yo le pregunté, ¿vos sos artista, pintás? No, me dice, yo soy curadora y trabajo en Nueva York. Ah, mira. Ay, bueno, dije yo, qué momento. Y le digo, humildemente te pregunto, ¿cómo ves mi stand? Y me dice, muy fresco, muy New York. Ah, mira, dice, qué lindo. Porque está todo muy separado, poca cosa y todo se luce, así que te felicito. Y yo me quedé, ¡ay! Sí, porque ahí están como que están sí, abarrotadas. Sí, bueno, ¿no? Y bueno, son las ganas de mostrar de cada uno, claro, ¿no? Pero claro. Yo me había pensado en mi cabeza algo más liviano y fresco y cayó esta mujer que me dio una vergüenza tremenda cuando me dijo lo que hacía y dónde hacía. Y bueno, nada, fue reconfortante después. Uh-huh. Carolina, te quiero agradecer mucho por tu acompañamiento en el programa de hoy, felicitarte por tu tarea, tanto como artista como docente, porque esto de crear identidades y ofrecer espacios donde uno se empiece a encontrar con sus propias búsquedas me parece fundamental, sobre todo en este momento, ¿no? Sí, es un momento
A mí este año me explotaron un poco los talleres y creo que la gente, entre todo lo que está sucediendo en nuestro país, que no lo vamos a nombrar en este momento, le vino bien tener un respirito, un lugar fresco y un lugar donde, nada, abstraerse del mundo y jugar a ser niños, porque eso es lo que te ofrece el arte, ¿no? Uh-huh. Sin muchas expectativas, volvés a ser un nene. Perfecto. Bueno, recordarle a la audiencia dónde tenés tus talleres y cómo te encuentran en redes. Bueno, yo estoy en Belgrano y en General Rodríguez, muy distante uno de otro, y en las redes sociales, Facebook o Instagram, me encuentran como Carolina Filice. Carolina, un placer. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta acá fue Colores Primarios por el día de hoy. Nos estaremos reencontrando el próximo viernes en nuestro habitual horario de 14 a 15 horas. Mi invitación para que te quedes en www.radiohermes.com. Ya llega Beatriz Vivar con Aires del Mediterráneo en directo desde Barcelona, trayéndonos las novedades artísticas y culturales de la principal ciudad catalana. Mi agradecimiento para Lambasi en la operación técnica y puesta al aire. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes, feliz primavera y muchísimas gracias. Hasta aquí fue Colores Primarios, un espacio creado para estimular tus sentidos e iluminar tu espíritu con color y sonido. Radio Hermes te invita a visitar sus instalaciones, donde funciona el Museo del Artista Plástico Roberto Duarte.